¿Cómo están? ¿Cómo están? Dice el corto nuevo. Y hoy aprenderemos la leyenda El Sol y la Luna. Si llegamos a los 100.000 likes, haremos una segunda parte de leyendas y contaré la leyenda del hornero. Sí, leyenda del hornero. ¿Cuál es la leyenda del hornero? Mira, yeah. El hornero es un animal. ¡Animalota! Bueno, ya se cree. Bueno, ahora... ¡No! Cuando hace mucho no había nada, solo era de noche. Entonces escogieron dos entrepisantes, uno rico y uno pobre. Entonces hicieron una fogata y ellos saltaban y se hacía el sol. Entonces tenía que saltar primero el rico, y el rico no se atrevía porque era cobarde. Entonces vino el pobre y pum, saltó. Y se sintió tan mal y tan vergonzoso, así con vergüenza, pues saltó y salieron los soles. Entonces cogieron un conejo y un conejo negro, no blanco, porque un conejo negro y pum, cayó hasta la luna, hasta el otro sol, hasta el rico. Al rico se le tuvo que doler. Bueno, y entonces... Cuando era un sol se podría morir el conejo, pero se convirtió en la luna. Por eso muchos dicen que ven una figura de una luna, una figura de un sapo, de un conejo. Tuvimos que parar un poquito, chicos, porque me volví un poco loca. La morena se ha ido y hizo un destrolote y hablamos una conversación muy larga con mi mamá y papá. Pero si les gustó este video, denle like, suscríbete, denle campanita de suscripciones. Y en mi video, y algo escucho que muchos me quieren conocer, pero no se olviden. En el siguiente video les voy a dejar mi número cubano para que me puedan llamar. Número de mi mamá. Por eso siempre estoy atenta con el celular de mi mamá, porque yo grabo con el celular de mi mamá. Yo no tengo las cámaras famosas, ¿eh? Como dije, Duki Nadia. Tiki Duki, qué divertido es haciendo mis videitos de Kitty. Si lo conoce, por favor, me pueden decir su número porque lo pueda llamar y a dónde vive, porque me encantaría conocerlos en las canciones de verano. Ustedes también, si quieren. Entonces no olviden decirme. Si quieren que vaya de grabaciones con ustedes, solo digan a dónde viven y su a dónde llevar hasta su casa, porque mi papá no sabe todo. Lo que sea, si son chinos, me olvido. Si son camarera, o también me olvido, o mexicano, no me importa. Si me olvido. Y si es alta, normal, no me voy. Y si es Hawaii, perfecto. Bueno, y si es Buenos Aires, perfecto. Y si es Metán, más perfecto. Porque pueden venir a mi casa, porque está al lado de Macondo, el nuevo comprería. Y les aviso que que algunas canciones de verano va a venir mi amiga la Selina, que se ganó un trofeo por el rincón de Selina. Y le doy muchos besitos a esa porque ella es mi amiga, es súper mi amiga. Y quisimos hacer un video, pero fue un trasdelote porque ahí cuando no están, porque tenemos ese papel de tijera y yo perdí. Entonces le pinté y de ahí se enojó porque le hizo. Y nos metemos todo y nos tuvimos que ir a nuestras casas y pum pum a bañarnos. Por eso se estrolló todo. Por eso, chicos, adiós. Díganme cómo matar a Poe del 2018. Y escuché que se puede matar a Poe. Voy a hacer en el tercer video.